Ой, який м'яч забиває Андре Шурле. Який м'яч забиває Андре Шурле. Подивіться. Лукаш Подольський створює цей гол, але як же забиває Шурле. Удар п'ятою і м'яч ворота. Хто б міг подумати, що Андре Шурле на таке здатен. Звичайно, він щасливий, він забиває в рідному Майнці. Давайте подивимося ще раз. Немає офсайду. Провалюється правий фланг вірменської команди. Польді прострілює. І Шурле випереджає Арзуманяна. І випереджає Березовського. Бано Уільям, мені здається, що інгресар, номер 19. Aquí vemos lo que ocurría cuando comenzaba el partido. Le cometían la falta por detrás a Neymar a los 3 segundos de que se iniciara el encuentro. William debe ser titular. Sí. Un hombre que va por la banda. Está entendiendo Scolari. Y se va a Oscar. Flojito lo de Oscar, Es el segundo partido en falta por detrás a Neymar a los 3 segundos de que se iniciara el encuentro. William debe ser titular. Sí. Un hombre que va por la banda. Está entendiendo Scolari. Y se va a Oscar. Flojito lo de Oscar, Es el segundo partido en forma contra. Aquí lo vemos. Poniendo el segundo de que se inicia el encuentro. William debe ser titular. Te decía. Un hombre que va a entender. Y también. Es el segundo partido en forma consecutiva. Que comienza. La libertad de Lucas, la verdad, es un gran definidor. El control. Creo que nuestro camarada. El arquero. Asegura le gusta su toque el tema de la y gente, define extraordinariamente. ¿Cómo se ríe ese? Un gol que le da un respiro y una tranquilidad a esta selección. Bueno, Brasania 3 por 1. Volvemos a conectarnos con la imagen del partido en esta segunda mitad. ¿Cómo los grupos? Lo que serán los grupos exactamente en el A. Vamos a ver los partidos. Brasil, Croacia, México, Camerún. Los alemanes ya están 3 por 1. Tengo mis candidatos. Ya, pero vamos a hacer una breve pausa. Y vamos a volver enseguida con el segundo tiempo. Seguimos aquí por la pantalla de Bein Sports. Brasil 0, Serbia 0. No se vayan porque ya volvemos. Qué pelota, qué centro. Gran remate, a pesar de que el guardameta es un atajadón. Pues ya con la inercia de la jugada viene nuevamente Gómez para empujarla con el muslo izquierdo. Y pues ahí está ya. 3 por el marcador. Sí, convence el funcionamiento todavía. Brasil, Croacia, México, tengo mis candidatos, pero no me lo sacan de la barrera de Chile. Y vamos a volver enseguida con el segundo tiempo. Seguimos aquí por la pantalla de Bein Sports. Brasil 0, Serbia 0. No se vayan porque ya vuelve. Está haciendo el gol, pero sí, la genialidad por la camiseta de Otsin para poner la pelota al costado y el eje de ataque. O sea, cuando juegas con un referente se así vive, al frente, siente, pues tiene siempre goza, la posibilidad de encontrar al rematador al matón del área. Vamos a iniciar la cuenta de atrás a Neymar. 0-0 el partido. Los 3 segundos Serbia. Que se iniciara el encuentro. William debe ser titular. Llegando hacia el centro. Un hombre que va entendiendo su Lari. Neymar y se va con. Es el segundo partido en forma consecutiva que comienza con Neymar contra 4, Neymar con el pase para quién, para nadie. Esto lo hace espectacular, las individualidades hacen que crezca. Tiene razón, Neymar, está clarísimo el gesto. El trabajo de equipo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en la primera etapa? Es el único que intenta jugar, tiene la pelota, pero no se le muestra a nadie. Ahí lo decía el delantero del Barcelona, por lo menos uno que se meta, que tiene una diagonal. Lo están observando Neymar, cómo ha traído la pelota, el de uno, dos, tres rivales. Pues pero nadie se acerca, nadie hace una diagonal intentando recibir los espacios y poder que rematar se atrás. Primero la pelota es bastante buena a la espalda de Özil. Este túnel es...